Buenos días. Hoy es viernes 9 de febrero del 2024. Una temperatura agradable, 68 grados, 6:26 de la mañana. Un día muy hermoso, bendecido por nuestro Señor. Gracias a nuestro Dios por este nuevo amanecer. Gracias por crearnos imagen y semejanza. Gracias por su amor inmerecido. Gracias por su justicia. Gracias por ser un Dios tan bueno. Gracias por todo, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, por su Espíritu Santo que nos guía. Amén. Bueno, la prensa está en candela acá en los Estados Unidos de América. La justicia, yo no diría en candela, yo diría en el lodo adornado con heces fecales. Por una parte, quieren juzgar a Donald Trump por algo que no hizo. Y por el otro lado, exoneran a Biden por un crimen que cometió. Lo bonito de todo esto es que el crimen que acusan a Donald Trump, que él no cometió, y sin un juicio y sin nada, sin acusación, es solo conjeturas de políticos, ya lo declararon culpable, es el mismo que cometió Biden. Que si hay pruebas, ya el fiscal presentó las pruebas, pero lo justifica por su edad y porque se le olvidan las cosas. Bueno, gracias a nuestro Dios, los cristianos no tenemos que acudir a la memoria, simplemente a la fe y serle fiel a nuestro Señor. Obedecer sus mandatos, eso es suficiente. Pero me parece que esto es lo que va a pasar de ahora en adelante, que muchas personas van a cometer crímenes y sencillamente la defensa va a ser la memoria. A lo mejor empiezan a escuchar voces y ya están justificados. Total, si al presidente de esta nación, que es un delincuente, se le justifica y a la vez lo dejan de candidato, que eso no tiene explicación. Si no estás bien de tu cabeza, y no es que te duele, es que estás llena de sinvergüenzura y no se te puede juzgar, entonces ¿cómo puedes ser presidente? Pero así es la vida de los políticos. El 98% son corruptos, mentirosos, al menos aquí en Estados Unidos. Por eso nosotros solo confiar en Dios, nuestro Señor. Y estamos contentos porque el nuestro es un Dios verdadero. Ese no miente. Y gracias porque no es hombre para que mienta. Maldito el varón que confía en el hombre. Así está escrito. Porque nuestro Señor conoce cómo funcionamos nosotros, los defectos que tenemos. Ya para el trabajo, este es el amanecer de Miami. Estoy aquí en la 32 Avenida de Nueva York, como de costumbre. Ya Estados Unidos dejó de ser aquella democracia que existió hace unos años, principalmente en los últimos 3 años, se ha deteriorado por completo. No hay una prensa objetiva. Ya en los Estados Unidos de América, opinar contrario al gobierno es un crimen. Tanto que critican a los otros gobiernos porque llevan a la cárcel a los que piensan diferente,
Pues aquí en Estados Unidos ya, ya eso es así. Mayormente siempre han sido mentirosos, delincuentes, pero se había respetado hasta cierto punto el pensar diferente, en opinar diferente. Ya eso se cayó. Y la economía no está tan buena como... No entiendo por qué muchos quieren venir para acá todavía. Porque esto es un país más destruido por tontos con poder, aunque no son tan tontos. Se hacen los tontos para justificar los crímenes. Ya estamos aquí en el parqueo del Walmart, atravesando para salir a la 33 Avenida, que da ahí a la 79 calle del Norwest. Aquí estamos. Ya llegamos aquí. Esta es la 33 Avenida. Y ese semáforo que ven en el frente.